idea que tenemos tanto la Fundación como el consorcio es continuarlas con el tiempo. Si podemos, haremos todo lo posible para que así sea. Al tratamiento médico, al tratamiento quirúrgico y al radioterápico, pues hemos logrado avanzar muchísimo. Justamente vuestro trabajo es enfrentaros al sufrimiento y al miedo de las personas con las que día a día tratáis. El tema del cáncer es un tema que socialmente nada más ya oímos esa palabra, todo el mundo temblamos porque es como hasta hace muy poco cáncer era igual a muerte. Es un buen momento para intentar entre todos coger conciencia del camino que hemos hecho juntos. Creo que hoy, sin duda, y lo decía la directora territorial, la provincia de Castellón cuenta con unos recursos en materia de tratamiento oncológico que eran insospechados e impensables hace una década o poco más de una década y que lo hemos hecho posible gracias al esfuerzo de todos, gracias al esfuerzo de excelentes profesionales, gracias al compromiso del consorcio, gracias al apoyo de las instituciones y gracias a la convicción de la sociedad de Castellón de que nos merecíamos tener las mejores condiciones para abordar pues quizá uno de los mayores retos que la sociedad, no solo la medicina, sino el conjunto de la sociedad, tiene en este siglo XXI. Desde ese reto, el compromiso de la Diputación a través del Consorcio Hospitalario ha sido firme desde siempre y lo seguirá siendo en igual medida hacia el futuro. Tenemos clarísimo que sin investigación no puede haber excelencia y sin excelencia un centro no puede ser un centro de referencia. Queremos y quisimos que el Hospital Provincial fuese un centro de referencia y para ello había que caminar permanentemente en esa senda de alambre compleja de la excelencia, pero que al final es la única que te conduce al éxito.